completaremos el paso número 20, cuyo título es: Desde ahora deja que Jehová adiestre tus manos y tus dedos para la guerra. Amén. Hijo mío, en la vida, desde que tú naces, creces, eres niño, joven, joven maduro, y llegas a morir, vas a vivir una guerra continua, una batalla continua. Y debes prepararte para vencer las guerras. Tienes que adiestrarte para vencer las guerras. El libro de Salmos, capítulo 18, verso 34, dice así. Mire lo que dice la palabra del Señor: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y también dice en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 35, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y en Salmo 144, verso 1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere adiestrar tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Dios quiere prepararte. Y si tú quieres vencer en la vida, si tú quieres que tus sueños se hagan posibles, entonces aprende a ser un guerrero de Dios. Amén. Quien adiestra mis manos para la batalla. La palabra adiestrar, según el diccionario, es hacer diestro, enseñar, instruir. Hacer diestro, enseñar, instruir. Dios te va a hacer diestro, Dios te va a instruir, Dios te va a preparar para que seas un guerrero de Dios, Dios te va a preparar para que seas una guerrera de Dios. Amén. Si tú quieres vencer el vicio, déjate adiestrar. ¿De qué manera vas a ser un gran guerrero para vencer los vicios? Si tú quieres vencer la pobreza, adiéstrate por Dios. Si tú quieres vencer las enfermedades, adiéstrate por Dios. Si tú quieres vencer cualquier problema que tú tengas, déjate adiestrar en las manos de Dios. Ven y aprende la palabra, aprende esta ley divina, aprende las santas escrituras, y serás un guerrero de Dios y una guerrera de Dios, que no le temerás miedo a nadie, y tú vencerás y harás y irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. A su nombre. Entonces, es Jehová quien te va a enseñar, quien te va a instruir y hacer diestro en ganar guerras cuya victoria son imposibles humanamente. Todo sueño imposible se hace posible cuando tú aprendes a lograrlo, a hacerlo posible. Amén. Por eso, hijo, escucha. Hoy estoy aquí frente a ti para enseñarte. Aprende cómo vas a poder ser un gran guerrero de Dios y vas a lograr tus sueños y hacer realidad tus sueños. Amén. La primera forma que debes entender cómo Dios te va a adiestrar: primero, entiende que Jehová no te adiestrará personalmente, sino lo hará a través de sus siervos. Dios no te va a enseñar a obtener lo imposible de una manera personal, sino por medio de sus siervos. Recuerda que el Señor no hace nada personalmente, sino Dios lo hace a sus siervos. Dios llama a sus siervos, les habla a sus siervos, y sus siervos hablan a su pueblo. Dios les enseña a sus siervos, y sus siervos le enseñan a su pueblo. Eso es el medio que Dios utiliza. Si tú quieres aprender de Dios, aprende a los pies de un siervo, de un ministro, de un sacerdote. El sacerdote te va a expresar lo que Dios quiere enseñarte y cómo prepararte para la guerra. Amén.
Por eso que Dios ha llamado a los siervos. ¿Para qué los ha llamado? Los ha llamado porque ellos son los medios para poder compartir la palabra, impartir la palabra a su pueblo. Dios no hará nada sino por medio de sus siervos. En el libro de Amós capítulo 3 verso 7 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová, porque no hará nada Jehová el Señor, Dios no va a hacer nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios va a revelar sus secretos a los profetas. Dios va a revelar su palabra a sus siervos. Dios habla al siervo y el siervo habla a su pueblo. Ese es el orden de Dios. Amén. Por tanto, si tú quieres prepararte y lograr victoria, aprende, aprende lo que el siervo te está hablando. Porque cuando tú escuchas a un ministro, estás escuchando a Dios. No está hablando el pastor, está hablando Dios a través del ministro. Por eso Jesucristo dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, dice el Señor. Aprende pues, presta atención tu oído a la voz de Jehová y serás un guerrero y una guerrera de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios llama a los siervos? Los llama a los siervos para que los envíe a predicar a su pueblo. En el libro de Isaías capítulo 6 verso 8 al 9, por esa razón vemos en las Santas Escrituras la necesidad que Dios tiene de llamar a siervos, de llamar a ministros, de llamar a sacerdotes, para que estos a su vez le impartan al pueblo lo que Él quiere hablarle, lo que Él quiere enseñarles. Mire lo que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mire cómo Dios busca una persona, un ministro. ¿A quién voy a enviar? ¿Y quién va a ir por nosotros? Está diciendo: ¿quién va a ir en nuestro reemplazo para hablarle al pueblo? ¿Quién nos va a reemplazar para hablarle al pueblo? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Yo quiero ir, dice Isaías. Y sigue diciendo: ¿y qué le dijo Dios? Y dijo: anda, anda Isaías, y di a este pueblo. Mire lo que le ordena: anda y di a este pueblo, vaya y enséñale a mi pueblo, dile a mi pueblo, háblale esto. Y le dice: oíd bien y no entendáis, ven por cierto, mas no comprendáis. Y sigue hablando, ¿verdad? Entonces es Dios que usa un ministro para que el ministro revele a su pueblo. Eso es el medio que Dios siempre ha utilizado. Y eso también lo vemos en el libro de Jeremías capítulo 1 verso 7, cuando el Señor le dice a Jeremías: y me dijo Jehová, no digas, le dijo a Jehová, le dijo a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, a todo lo que yo te voy a enviar, siervo Jeremías, a todo lo que te envíe irás tú, y dirás y hablarás y declararás todo lo que te mande, todo lo que te ordene. Amén. Esto, hijo, te enseña que si tú quieres prepararte para la guerra, escucha al siervo, escucha al sacerdote, oye al ministro y aprende de él, inquiere sabiduría. Tú no has venido aquí a perder tu tiempo, no has venido aquí a dormir, no has venido aquí a conversar. No, no es tiempo de conversar. Tú puedes conversar en la calle, puedes conversar en el restaurante, en los parques, puedes tú dormir en tu casa, puedes tú quizás pasar otro tiempo en la calle y dialogar y escuchar a los amigos o al padre en tu casa. Pero el día de hoy has venido a escuchar voz de Jehová para tu vida, voz de Jehová para ti, voz de Jehová. Dios viene a instruirte, prepararte para la guerra, para el triunfo, para el éxito, para la victoria, para la prosperidad, para que tú crezcas y te hagas grande. Amén. Dios te ha traído para que tú crezcas, te hagas grande y seas diferente. Amén. Dios quiere adiestrar tus manos para la guerra. Amén.
Recuérdalo bien, querido hermano, necesitas ser instruido, necesitas ser capacitado, necesitas ser preparado. Y todo lo que oiga del siervo, oye, ponlo en práctica, hijo, ponlo en práctica. Y te va a ir bien todos los días de tu vida. Y vas a gozarte y vas a alegrarte. Amén. Segundo lugar, el siervo que debe adiestrarte a ti, tiene que tener experiencia. Y uno que haya logrado victorias imposibles. Si tú quieres aprender de un siervo, mira qué siervo es. Obsérvalo a él. No escuches a cualquier persona que te habla, hermano. Hoy en día cualquier persona habla cualquier barbaridad y es un loco. Una persona, un pico de oro. Uno que solamente habla por hablar. Son como algunos políticos que son más habladores de vanidades. Y crean y hacen soñar. Son soñadores sin fundamento. Porque no se fundamentan en nada. Pero aquellos que sueñan fundamentado en la promesa de Jehová, esos hombres logran su propósito en la vida. Gloria a Dios. Por eso, hijitos míos, cuando quieras aprender de alguien, mira quién te está enseñando. Fíjate y aprende de los hombres sabios. Pues en Proverbios capítulo 13, verso 20 dice: si tú aprendes de un sabio, tú también te vas a volver sabio. Amén. Dice así: el que anda con sabios, sabio será. Repita conmigo: el que anda con sabios, sabio será. El que anda con hombre de fe, hombre de fe será. Amén. Entonces, todo depende del instructor. Si el que te instruye es grande, tú también serás grande. Si el que te instruye es un hombre de fe, tú también serás un hombre o una mujer de fe, querida hermana. Amén. Ahora, si el que te capacita es un mediocre, tú vas a ser un mediocre también. Si el que te guía es un ciego, tú también serás un ciego. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo de la incredulidad. Por eso nuestro Señor Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 15, verso 14. Mire lo que dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si aprendes de un líder espiritual y ves que ese líder espiritual es de fe, sigue, hijo. Siempre sigue al hombre de fe. Siempre sigue a un hombre sabio. Y serás sabio y serás un hombre de fe. Libro de Génesis capítulo 26, verso 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mire, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Era tal la riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo rico? Depende quién es su instructor. Abraham era un hombre rico, él se volvió rico. De la misma manera, si usted tiene un instructor prosperado, pues entonces tú vas a prosperar. Amén, hermano. Otro ejemplo tenemos en Moisés. Moisés era un hombre de fe y él dividió el Mar Rojo, con el cual logró pasar. Moisés era un hombre de fe y dividió el Mar Rojo, por el cual pasó el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 14, verso 21 al 22: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Moisés logró abrir el mar rojo. ¿Cuántos lo saben eso? Y él ingresó con el pueblo de Israel. Él tuvo un discípulo que se llamó Josué. Escuche esto. Josué miró lo que hizo Moisés, y él también, cuando le llegó la oportunidad y se encontró ante el río Jordán, él también dividió el río Jordán e hizo que el río Jordán se separase. Tal como era el maestro, tal fue el discípulo. El discípulo aprendió e hizo lo mismo. Eso lo vemos en el libro de Josué, capítulo 3, verso 13, verso 15 al 16. Dice la palabra del Señor como Josué hace lo mismo. ¿Por qué? Porque aprendió de su maestro Moisés. Así también toda persona que aprende de su maestro va a hacer lo mismo. Si tu maestro es bueno, es un hombre de fe, tú también serás un hombre de fe. Amén. Otro ejemplo lo vemos en Elías. Elías con su manto golpeó las aguas del río de Jordán. Golpeó las aguas del río Jordán y el río de Jordán se abrió. Nos dice así en el libro Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, los cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Eso hizo Elías. Y su discípulo Eliseo, llamado Eliseo, hizo lo mismo. Cuando iba a retornar, tomó el manto y también hizo lo mismo, y las aguas se dividieron, ¿verdad? Eso usted lo puede leer en casa en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 13 y 14. Entonces vemos esta gran verdad: todo lo que hace el maestro lo hace también el discípulo. Por tanto, si tu maestro es un hombre grande en fe, tú también vas a ser grande en fe, vas a desarrollarte. Y tenemos muchísimos ejemplos de líderes que influyeron sobre su discípulo. Vemos el caso de Jesús, cómo Jesús sanaba a los enfermos aún con el borde de su manto. Eso lo puedes encontrar en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 35 y 36. Su discípulo Pedro, su discípulo, también sanó con su sombra. Con su sombra sanaba a Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 5, verso 14 al 16. Y también todos los que le siguieron, todos sus discípulos, hacían señales y milagros. Eso vemos en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 20. Entonces, lo que te quiero decir, hijo mío, aprende a los pies de un gran maestro, aprende a los pies de un gran hombre de Dios, y vas a aprender, y de esa manera vas a ser grande en la fe también. Si tú quieres desarrollarte y triunfar en la vida, júntate con triunfadores, júntate con grandes, y grande serás. Levante su mano conmigo. Dígalo conmigo. Me juntaré con grandes y seré grande. Aprenderé de mis maestros, que son grandes en la fe, y yo también seré grande en la fe. Muy bien, ahora dígale a su compañero que está a su lado: no te juntes con hombres incrédulos, porque aprenderás de sus maneras. Gloria a Dios. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 16, nuestro Señor Jesús dice en su santa palabra: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras hablan por sí solas, las obras demuestran quién es la persona. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 11, también Jesús volvió a decir: creedme que yo soy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, por lo que estoy haciendo. Las obras es una demostración de quién es la persona. No es solamente que hable o que mencione o que diga, hay que ver su obra. Por esa razón, querido hermano,
Si yo te hablo de fe, es porque estamos aquí en este terreno de fe. Estamos en este terreno que lo hemos adquirido sin tener dinero. Lo adquirimos por fe. No teníamos dinero hasta que el Señor nos fue supliendo poco a poco, y ahí el Señor nos bendijo y el Señor nos ha dado esta tierra. Como una iglesia que estaba en la cima de un cerro, que no tenía dinero y sin dólar, se atreve a bajar en un terreno grande en el cual hoy estamos. Y hoy estamos en un terreno habiendo comenzado sin dinero. Eso es una obra de fe, y eso es una obra, una demostración que las obras de fe actúan y se hacen real en nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aprende a creer. Cuando vino Naamán ante Elías, ante Eliseo, vino Naamán y le dijo: Señor, quiero sanarme a través de su siervo. ¿Qué le dijo Eliseo? Dile que se vaya a bañar al río Jordán 7 veces y él será limpio de su lepra. Yo le pregunto, ¿usted cree que el río Jordán tiene ese poder curativo de curar lepras? No. El río Jordán era como cualquier otro río que la gente se bañaba. ¿Cuántos se bañaron ahí? ¿Cuántos leprosos se bañaron y no fueron sanos? ¿Y sabe por qué se limpió Naamán? Por la obediencia. La obediencia al siervo, la obediencia al ministro. Ve y báñate 7 veces. Y él se bañó y salió a la 7ª vez limpio. ¿Por qué? Porque Dios bendice a los obedientes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero tienes que actuar, hijo. Tienes que ser un hombre de fe. Atrévete a hacerlo. No, pero ¿y qué tal si no puedo? Hijito, el hombre temeroso, miedoso, nunca logra nada en la vida. El hombre que no puedo. El hombre, estás preso en tus temores, en tus miedos, en tu incredulidad, y nunca vas a surgir en la vida. Si quieres lograr cosas grandes, atrévete a hacerlo. No tengas miedo. Da un paso de fe. Decídete, decídete. Si tú quieres caminar sobre las aguas, tienes que decidirte a hacerlo. Decídete a hacerlo. No tengas temor. Y si me hundo, y si me caigo, y si luego después no sé nadar, y luego si me ahogo. Hijito, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Quién ha amputado tus brazos, tus piernas, para no correr hacia el éxito? ¿Quién te ha llenado de temores y de dudas? Si eres un hombre y quieres crecer, vamos, decídete a hacerlo. No tengas miedo. Da un paso de fe ahora. Da un paso de fe ahora. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer, hijo? Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Es un tiempo de gloria el día de hoy. Ahora, acércate. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Joven señorita, adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Contigo está Jehová. Esos caerán como a pan. No confíes en tus fuerzas. No tengas temor. Véncelos. Acábalos. Destrúyelos. Este es un tiempo de gloria ahora, hijo. Dile: Padre, yo te pido a cambio, Señor, que me ayudes. Oh Dios de los cielos, ayúdame, te ruego, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde está, clámale. Ora conmigo, hermano. Dile así: Señor Jehová. Ahí clámale. Dile conmigo ahí donde has pasado.
Dile, Señor Jehová, en esta hora, Padre, me acerco a tu altar para pedirte, Señor, Dios mío, toma mi corazón, toma mi alma, toma mi mente, Señor mío, recíbeme, Dios del cielo, ingresa a mi corazón, cámbiame, perdona mis pecados, haz en mí una persona nueva, diferente, transfórmame, oh Dios, y haz tu voluntad en mí. Dios de Israel, glorifícate. Padre amado, bendice, oh Dios, en esta hora. Dios de Israel, yo te ruego, Señor, ahora, Padre, que me hagas un vencedor. Glorifícate en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.